give you a whole night, so tight, ready to blow. I'm in the spotlight, all night, ready to go. Give you a whole night, so tight, ready to blow. Hey, oh, we can do anything we want, live it up. So live it up, go. And we ain't stopping till we don't, live it up. So live it up. Love, don't fight. Turn up this mother and let it play. You know I like your bumper. Don't be ashamed. Bueno, chicos, estamos en una semana más del reality. La temática del día de hoy era libre. Me imaginé yo que cada una de las participantes iba a traer lo que mejor sabe hacer. Y así fue porque hicieron todo el ridículo. Y con eso que ha demostrado que lo único que sirve es las putas estas. Para que den sus descargos y en realidad no van a poder decir nada porque toda ridícula y fatal. Hoy día deberían haber seguido todas las chuches de su madre eliminadas. Así que vamos a grabar con cada una de ellas ahí abajito. No me toque porque la insidia se puede pegar, porque lo que usted hizo arriba del escenario, la verdad, creo que no corresponde. O sea, haber estado con Ignacia Colucci más de 3 años, vuelta y vuelta, para que después arriba, en los momentos en los que hubo, no le entregue el voto, considero que es una maricona. Yo de la otra te mando que charchazo en el hocico. Es que yo sé que bien no estás, porque sientes que esa persona con la cual estuvieron vuelta y vuelta más de 3 años, te dio la espalda o mete el culo de encima. Mira, ¿sabéis qué? A decir verdad, el voto de la lista como que no es de mucha importancia para mí. Yo no sé si Ignacia Colucci, independiente de todo lo que haya pasado, creo que hay que separar las cosas. Primero que todo en el show. La Alexia es una competencia más y a lo que ha pasado atrás, 2 años y medio, a mí ya no me interesa, esto es competencia y si yo puedo la destruyo y listo. Si ella viene a decir que me puede destruir porque yo soy competencia, en los dos vuelos que hemos tenido, las dos veces le he ganado. Alexia, la Ignacia te dio casa 2 años y medio. Alexia, engordaste. Gracias a que la otra trabajaba en el doggy. Sí. Ahí no fuiste capaz de darle el voto, maricona, estuvo a punto de irse. Eso no se hace, weona. No porque la puta te haya dado la pata en la raja, vos la vayas a cagar no dándole el voto, porque estuvo a punto de irse. Yo que de la Ignacia te saco la concha, su madre, weona, por maricona, porque eso no se hace. Cámaras, pero tú arriba escuché cuando estabas teniendo una conversación íntima con la señorita May Davis y le estabas diciendo que la señorita esta de la academia donde está, ¿cómo es que se llama la señora? La Rosita Piola la había dejado solamente para que no le dé depresión. Sí, claro, claro. Sí, sí. Que le va a dar depresión porque tenía que ganar. No, testigo, huevona. Es que el sudor, huevona, te juro que me concentra. Tú me dijiste. Conche su madre, ¿te das cuenta o no? Si yo le dije a este otro río, me dijo, invento una wea, y dije, son tan weones, conche su madre, que no van así. Desaparece de acá.
que si hablamos de shows ridículos, este fue uno de los shows más ridículos. Porque hizo un tema que no se sabía. Aparte, en primer lugar, el tema era libre. Yo doblo como quiero. Pero yo doblo como quiero. Pero yo doblo como quiero. Pero por lo mismo, si a uno le da temática libre, uno se viene y demuestra lo que mejor sabe hacer, creo yo, pues. Niño. Junto a la Donatella, aquí se está juntando mucho. ¿Estás escuchando a Donatella? Sí. No. Sí. No, hay que ser un tema. Sí. Sí. Yo, no, lo que yo no entiendo, porque las dos de hombre, ¿cuál de las dos más mujer? No sé, no sé. ¿Tiene juguetito alguna cosa? No, ya. Mira, aquí yo conozco a varias que tienen juguete. A la tía no lo ¡ay! Mentira que habló un 7 para Chile. Un descargo para la señorita Samantha Reino, que de verdad me da vergüenza ajena que ande pidiéndole el voto al público para poder salvarse. Fatal, ¿sabes que la gente deberían poner esto? Para que la gente se dé cuenta quiénes son la gente que están siguiendo. No encuentro el colmo. Por favor, la gente que sea inteligente y que se vea sus shows, que son pobres, son paupérrimos, son pésimos, da vergüenza. Si no sabes bailar, no bailes. Si no sabes maquillarte, no te maquilles. Simplemente, no vengas para acá, porque no sé qué estáis haciendo aquí. Por lo menos nosotros estamos tratando de aprender. ¿Nos vemos ridículas? Sí, pero estamos aprendiendo. Tú no. Ay, toma agua, weón. ¿Me ahogué? Sí. ¿Qué le pasa, señorita Ámbar del Real? ¿Está extraña usted? Es que anda con la regla. Anda con la regla. Oh, quizás esta noche sea mi noche ideal. Quiero sentirme viva una vez más. Este caso es realidad de vida o muerte. Chan, 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 chan. A vos te voy a prohibir estrictamente que te metas a mi closet que me estás sacando la ropa, ¿eh? Mugrienta. Lo que pasa es que le saqué los calzones del vestido. del vestido que anda trayendo y me quedó la wea, pero como un chan. No, que la cita más caliente. A seguir entonces con la señorita Bárbara Ross. Bueno, en esta. Bárbara Ross, weona. Ross, weona. Señorita Bárbara, ¿quiere decir algo? Sí, buena. Y weona, No sé qué decir. Tienes 10 segundos, buena maquinita. 10 segundos. Ay, me dijo que 10 segundos. Te quedan 5. No, no, no. 4. 4. Ay, ay, no me va a ganar, ya sé. Ya, no me pongan 10 segundos. Pero no hay ni un manchete. Bárbara Ross, por favor, espero que no venga de nuevo a decirme, weona, déjame hablar, déjame decir algo. Porque se te dio la oportunidad y no dijiste nada, y hiciste el soberano ridículo. You push me harder, I'll do the same. Girl, I wanna feel ya in every way. Don't even wonder, it's just a game.